Tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de Disrupciones, Diálogo sobre Docencia. Hoy tengo el gusto de conversar con el ingeniero forestal Manuel Víquez Carazo, quien además es el director de la Reserva de Vida Natural La Marta. Don Manuel, muchas gracias por venir a conversar con nosotros a este programa de Diálogo sobre Docencia. A usted las gracias, doña Leonora, un honor estar aquí con una persona a la que considero que es una experta en educación. Muchas gracias. Y usted es un experto en lo que vamos a hablar hoy, que es la conservación de la vida silvestre. Cuénteme un poquito sobre usted para que ubiquemos a las personas que nos van a ver. Dije que era ingeniero forestal, cuénteme brevemente su formación y su pasión, porque me parece que es su pasión. Sí, bueno, yo ya tengo 45 años de experiencia profesional, soy egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica y toda la vida he dedicado a lo que es la, prácticamente el área de la conservación, no solamente aquí en Costa Rica, sino en América Central, diferentes experiencias. Más que todo me he dedicado al servicio privado. Tengo una empresa privada con mi esposa y desde hace 9 años trabajo con, tengo la dicha y el privilegio de trabajar como director para La Marta. La Marta es un refugio de vida silvestre y está bajo la custodia de la Universidad Castro Carazo. En el nuevo modelo de la universidad, nosotros consideramos distintos espacios como entornos para el aprendizaje. Hemos hablado con otras personas aquí de los entornos virtuales. En un lugar como este que también hablamos hace poco, que es un laboratorio, es otro entorno. Y para nosotros este refugio de vida silvestre es otro entorno para el aprendizaje. Cuéntenos un poquitito de La Marta. Ya me advirtió antes de empezar el programa que ni le preguntara sobre La Marta porque es tal su pasión que iba a tardar mucho. Pero vamos a tratar de hacer un resumen, qué es La Marta, dónde está, qué tamaño tiene. Y ahí vamos conversando sobre... primero un poquito La Marta y luego sobre La Marta como un entorno para el aprendizaje. La Marta, bueno, tiene una historia muy antigua, más o menos los primeros registros son de hace 150 años de antigüedad. Comenzó como una hacienda productora de cultivos agrícolas. Estamos hablando de 1870, que fueron los primeros registros que se tiene La Marta. Durante un tiempo el proyecto agrícola, la hacienda agrícola fracasó por diferentes motivos, durante muchos años quedó abandonada y en el año 1991 La Marta fue tomada bajo administración primeramente de la UNACIT y en el año 2006 de su universidad hermana la Castro Carazo y hasta la fecha. En el 2009 yo tuve la suerte de ser llamado para formar parte del equipo de trabajo La Marta. Y actualmente estamos en lo que podemos llamar una cuarta etapa en la historia de La Marta, que es ya como un refugio de vida silvestre y además, como menciona usted, como un aula y laboratorio más de esta universidad. ¿A dónde está ubicada La Marta? Está ubicado en el puro centro de la provincia de Cartago, en un cantón que muy poca gente en Costa Rica, curiosamente, puede como visualizar, que es el cantón de Jiménez. Eso está al sur de Turrialba. Y a 5 kilómetros de un pueblo que se llama Pejibachi. ¿Qué tamaño tiene La Marta? 1520 hectáreas. Es bastante grande. Es bastante una aula hermosa y riquísima. Correcto. Para darle una idea, doña Leonora, el tamaño de La Marta es 21 veces más grande que la sabana. Bueno, ¿y qué contiene La Marta? ¿Es un refugio de qué? Como el nombre lo dice, de vida silvestre, ¿verdad? Entendiendo que no vida silvestre, y ahí es donde ya la cosa se empieza a poner bonita con lo que son conceptos que tenemos que comenzar a aclarar. La mayoría de la gente se imagina vida silvestre como grandes animales, pero
¿verdad? Pero resulta que la vida silvestre es muchísimo más allá, porque estamos hablando de cosas que pueden ser como muy intangibles para los ojos del ser humano, como las relaciones que se producen entre los diferentes seres, ¿verdad? Que esas relaciones a veces se transforman en energía, que para nosotros es imperceptible en la mayoría de los casos, y todo eso es parte de lo que es la vida silvestre. Si usted me pregunta, así como me preguntó don Johnny Jiménez, el vicerrector de Extensión, ¿qué hay en la Marta? Yo le digo, no sé, porque es un terreno que todavía está en un 99% inexplorado. Estamos hablando de que la Marta son el 60% de los bosques todavía son vírgenes, nadie los ha caminado, nunca se han explotado. 40% que están todavía en un proceso, que se encuentran en un proceso de hace 100 años de recuperación, bosque secundario, lo que llamamos nosotros. Lo único que le puedo decir es que por las características climáticas, ecológicas, geográficas, de suelo, de geología, estamos hablando muy probablemente que tenemos una enorme colección de plantas, animales y hongos que todavía no han sido descritas para la ciencia. Es el paraíso de los investigadores y de los taxónomos que están con ganas como de ponerle su apellido a nuevas especies, ¿verdad? O dedicárselo a otras personas. Eso sí le puedo asegurar que estamos llenos de nuevas especies esperando que la ciencia las logre estudiar y las logre catalogar. Y de las especies que sí vemos y que sí son conocidas, ¿qué hay ahí? Bueno, el 30% del inventario total de aves de Costa Rica, para, así como para empezando nomás. Las 6 especies de felinos que existen en Costa Rica, ahí están las 6, ya registradas por medio de fotografías en las cámaras trampa. El 25% de los murciélagos que hay en Costa Rica, que es un paraíso para los que les gusta estudiar ese tema, que para muchos los murciélagos dicen, ay María, ¿verdad? ¿Qué animalito más feo? Si no, son importantísimos, claro, los murciélagos son importantísimos para la ecología. Y algo que es muy importante, doña Leonora, es que la Marta es el tercer lugar más lluvioso de Costa Rica, superado únicamente por la Isla del Coco y por el Parque Nacional Tapantí. Estamos hablando de 7 o 8 metros de agua por año que caen allá, comparados con 2 metros de agua que caen aquí en San José. De 3 a 4 veces más lluvioso, y eso ya a usted le puede dar una idea de la biodiversidad que se puede presentar en un lugar de esos. ¿Por qué en los trópicos? La temperatura y la humedad es lo que determina, están directamente relacionados con lo que es la abundancia de las especies y la diversidad de las especies. Entonces hay demasiado, demasiado. No alcanzan los biólogos del mundo para lograr describir la, para poder hacer el inventario de plantas y animales que hay en la Marta. En la Marta se recibe, ¿quién va a la Marta? ¿Reciben turistas? ¿Reciben personas que están interesadas? Estudiantes, docentes. En 9 años hemos visto un cambio muy interesante, bueno, no un cambio, una evolución muy interesante, porque hace 9 años estábamos hablando de que el visitante de la Marta era el turismo familiar, así el que le gustaba ir y caminar por los senderos, bañarse en las pozas, muy familiar, hacerse su gallo, su carne asada. Pero afortunadamente de un corto tiempo para acá, ya estamos viendo que el turismo científico, por medio de visitas de estudiantes de todas las universidades públicas y privadas que tenemos en Costa Rica, ha venido aumentando y aumentando y aumentando, de manera que sí, tal y como siempre lo hemos soñado, la Marta se está convirtiendo en un destino de investigación científica. Ya los profesores descubrieron que la Marta es un lugar apropiado para ir a estudiar qué plantas, qué animales, qué culebras, qué hongos, qué geología, geografía, hidrología. Y yo feliz, yo encantado de que se dé esa situación. Pero ¿qué requisitos hay? Si yo soy una profesora de una de esas áreas, ¿qué requisitos hay para que yo pueda ir? Primero, para poder ir. Y segundo, para mantener todo eso tal como está. Bueno, precisamente esa es una de las grandes ventajas o deseos que tenemos nosotros de que sea público, como muy científico, muy naturalista, ¿verdad? Porque ellos sí, de corazón, sí saben cómo comportarse, saben cómo cuidar y saben cómo hacer los inventarios, saben que tiene que haber un respeto, un
respeto así muy sincero, muy de corazón por lo que es el manejo de las observaciones de las plantas, de los animales, que no es así de que sencillamente yo agarro un murciélago y me lo echo en la bolsa de la camisa, no, sino que tiene que haber todo un protocolo, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos interesa muchísimo, que se logre mantener y al mismo tiempo poder inculcarle a los visitantes que no son tan científicos, que eso es la labor importantísima de nosotros. ¿Por qué, doña Leonora? Porque mucha gente tal vez dice, bueno, pero yo me encontré una ranita en el sendero y qué linda la ranita, entonces yo la agarro. Pero ya ese yo la agarro implica que estamos aplicando ahí un principio universal que se llama el principio de transferencia o la ley de transferencia. A partir del momento que yo toco algo, yo le estoy transmitiendo algo y él me está transmitiendo a mí. Y desgraciadamente, en una zona de vida silvestre, tal vez lo que yo le estoy transmitiendo son enfermedades. Entonces, ese simple acto de agarrar la ranita, tomarla en la mano para enseñársela a mis hijos de una forma muy inocente y tal vez muy bien intencionada, yo solté la ranita y ya va llena de virus, y muy probablemente esos virus míos o los del perro, los del gato de la casa, hicieron que se extinguiera toda la población de ranas de la manta. Así de delicado es el balance ecológico. Entonces, a nosotros esas son las cosas que nos interesa muchísimo siempre transmitirle a los visitantes, que la naturaleza no es así como tan abierta a excesos de personas que no están como muy entrenadas o muy familiarizadas para andar en un bosque. Por ejemplo, si yo voy y veo una mata muy linda, me quiero traer un hijito. Usted está causando un vacío enorme que se conoce como el efecto mariposa, creo que usted lo conoce muy bien, ¿verdad? En el que dice que si una mariposa estornuda en Tokio, hay un terremoto en Estados Unidos. Bueno, es exactamente igual porque en un bosque no hay planta pequeña ni hay planta insignificante, todas tienen el mismo valor y el mismo tipo de importancia desde el punto de vista ecológico. Cualquier señora o señor diría, ay, qué linda esta orquídea, pero es muy chiquitita, no importa, yo me la llevo, no va a pasar nada. Sí va a pasar algo, porque si esa orquídea tiene ese tamaño y esa forma y está puesta ahí, no fue al azar. Fue porque millones y millones de años de evolución hicieron que esa planta tuviera esa forma, ese tamaño que estuviera ahí. Depende de miles de especies. El hecho yo de quitarla de ahí está implicando que estoy causando un trastorno y un impacto muy fuerte en el ecosistema en su totalidad. Exactamente, todos hemos hecho castillos de naipes, todos hemos hecho torres de naipes y también todos hemos quitado uno de los naipes de abajo. ¿Qué es lo que sucede? Se derrumba toda esa pirámide. La ecología es exactamente idéntica cuando yo agarro de aquí una orquídea y me la llevo para mi casa. Algo muy importante, la planta, por más chiquitita que sea, es linda. Yo digo, bueno, se vería más bonita en mi casa en una maceta. ¿Qué es lo que sucede? Yo la condené a dejar de ser un ser útil en la naturaleza para hacer nada en mi casa. Porque en mi casa metida en una maceta no está haciendo nada. Aparte de alegrar mi ego, pero yo condené a un montón de especies a privarse de los beneficios que le da esa planta que me llevé prácticamente raptada para mi casa. Las personas que tienen esa conciencia ecológica y ese conocimiento científico, como usted mismo dice, van a la Marta y saben cuál es el protocolo. Pero la Marta está abierta para todos nosotros. Correcto. Yo me imagino que ustedes nos acompañan, quienes no tenemos ese conocimiento científico, para irnos explicando y orientando qué se puede hacer y qué no. ¿Quiénes guían en la Marta a las personas que van y que no tienen, no son personas científicas? Tal vez de las más grandes satisfacciones que tengo yo personalmente es nuestro programa de capacitación de guías, que son muchachos comunes y corrientes, generalmente con una historia ahí en el pueblo, ¿verdad? Son todos, absolutamente todos, son muchachos del pueblo, que nosotros los seleccionamos con base en algunas características que ellos tienen ya por naturaleza y les damos un proceso de capacitación. Todo esto que le he hablado, más otro montón de cosas, ellos están perfectamente bien enterados. Y ellos son los que se encargan. Ellos son los que se encargan de educar. Porque al fin de cuentas son educadores. A veces claro, son muchachos muy jóvenes, de 18, sí, 21, 22 años. Pero a fin de cuentas son los educadores nuestros en la Marta.
porque a pesar de que yo tengo, como usted dice, esa pasión por la historia natural y por la educación natural, pero yo no estoy siempre allá. Claro. Los que están allá son nuestros guías, nuestros muchachos, y ellos son los encargados de dar todo este tipo de educación y tratar de hacer ese cambio. La labor de ellos es fundamental, es una labor sumamente importante, y yo les digo siempre a ellos, vean muchachos, ustedes aquí me pueden venir a hablar 3 horas del jaguar, pero a mí eso no me interesa, a mí eso me aburre, oír una persona hablando y hablando y hablando. Yo quiero seres humanos, yo quiero personas del pueblo, yo quiero que ustedes hablen más de su vida y de su cultura, de sus creencias y de sus costumbres, que la del sapo amarillo o del helecho azul. Eso me interesa muchísimo más, porque la gente entonces llega a la Marta y entiende que no está en un lugar que está completamente aislado, sino que es producto de todo un proceso histórico cultural que inició hace 150 años, que se mantiene actualmente y que Dios mediante siga durante muchísimos años más. ¿Quién mejor que una persona en la comunidad para guiar a un grupo de personas que vienen de San José o a un grupo de extranjeros en su propio idioma, siendo como ellos, con algunas bases de historia natural, pero sobre todo como seres humanos que tienen la capacidad de enseñarle a las personas valores y costumbres? Bueno, no solo de San José y el extranjero, todo el país también. Correcto. Sí. Claro, lo que está formando es una sensibilidad y una conciencia, además del conocimiento de lo que hay ahí para poder apreciarlo. Correcto. Se aprecia con un profundo respeto por lo que estoy escuchando. Profundo respeto. Sí. Por todas las especies y por todo lo que se encuentra en el camino, incluyendo el agua. El agua es fundamental. El agua es fundamental y cada vez se vuelve más fundamental, porque ya llegamos a un punto que desde hace 2 años ya yo no soy apocalíptico, doña Leonora, pero estoy preocupado, estoy muy inquieto, estoy preocupado porque me ha tocado ver con estos ojos, y hay 9 años de tiempo, que es, pareciera que no es mucho, ¿verdad? Pero sí he notado cambios. Y de aquí, algunos compañeros de aquí ya han tenido la posibilidad de vivir esa experiencia en la que nos hemos subido a una piedra, más o menos de unos 2 metros de altura, que hace 9 años el río la tapaba, y que ese mismo río, 9 años después, lo que tiene es una profundidad de 30 centímetros. Por primera vez en la historia de la Marta, logramos cruzar el río que pasa debajo del puente de Amaca, lo podemos cruzar a pie, cosa que antes no sucedía. ¿Qué pasó con todo el agua? Es muy duro lo que está pasando en el planeta Tierra con el agua. El cambio climático ha generado un aumento de 1 grado en la temperatura, que para mucha gente es despreciable, es insignificante, Bueno, ese grado de temperatura, lo que está haciendo es que la evaporación del agua suba a niveles en la atmósfera que está haciendo que el viento solar lo arrastre hacia el espacio. Entonces nuestro planeta se está evaporando. La gente pregunta, bueno, ¿qué se hizo toda esa agua? O sea, ¿dónde está el agua que antes, hace 9 años, tapaba esa piedra a la que ya nos podemos subir tranquilamente? Ya se fue al espacio en 9 años. El asunto es, el agua dejó de ser un... ¿Cómo era que decían antes? En la escuela, ¿sí? Un recurso renovable. El recurso renovable a un recurso que está en evaporación completo. Y no lo vamos a volver a ver. Es que ese es el problema. O sea, no tenemos más agua que la que tenemos actualmente, y se nos está yendo el espacio por 1 grado de temperatura. Entonces, por supuesto, que si usted me dice qué tan importante es el agua, de ahí es como, doña Leonora, el equivalente sería tener una herida aquí y estarse desangrando. Así, el mismo nivel de preocupación, de tristeza y de dolor le puede provocar a una persona como yo, cuando llego a los grupos, de decirle, vean, hace 9 años el nivel del agua llegaba ya 3 metros, y véanlo como está ahora. ¿Qué se hizo el agua? Se fue al espacio. Y me imagino yo que
bueno, hay muchas acciones que los seres humanos podríamos tomar para ir mitigando, y una de ellas es el cuidado de, esta, de este refugio, que este, para cuidar todas las especies, la biodiversidad que hay ahí y el agua que hay ahí, porque me está hablando usted de eso y antes me dijo que era el tercer lugar donde más llovía. Correcto. Imagínense qué va a pasar en otros lugares que son más secos. Que son más secos. Sí. ¿Hay visitas de instituciones educativas organizadas específicamente? Sí, constantemente. ¿Constantemente? ¿De qué edades van? Colegios y universidades principalmente, sí, constantemente por lo menos. ¿De cerca de la zona o hay...? Sí, generalmente son de, vienen de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Turrialba, sí. Sí, sí, pero es constante y frecuente la visita de centros educativos, de, tanto de secundaria como de universidad y también de primaria. ¿Qué temas específicos? Claro, entiendo que la sostenibilidad, la biodiversidad, pero ¿hay algunos temas específicos que vengan, que esos docentes traigan a sus estudiantes para aprender específicamente en la marca? Es muy variada, doña Leonora, porque de cada profesor, dependiendo la materia que tenga o el objetivo del tour, lleva su, como su, su programa. Cuando nos toca a nosotros dar una guía, que nos piden que, bueno, que quisieran como que se les diera una introducción y todo, a nosotros nos gusta mucho lo que es la educación ambiental a quemarropa. A quemarropa significa que la persona, de una forma, con un impacto muy grande, aprende. El caso de la piedra. Claro. ¿Verdad? El caso de la piedra es impactante, la gente queda fulminada, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Damos muchos ejemplos en ese sentido para que las personas sientan la, la necesidad de aprender más o de interesarse más en el tema. Un caso típico y algo que a mí me gusta mucho es que parte de esa educación ambiental a quemarropa que le estoy mencionando, es que a la gente se le dice, usted conoce las ruinas, ¿verdad? La zona histórica donde hay un beneficio de café y hay un patio de secado café. Antes de entrar ahí a la gente se le dice, la Marta es el tercer lugar más lluvioso de Costa Rica, llueven 7 metros de agua por año. Perfecto, la gente se va con esa idea. Llegamos al patio del beneficio y se le dice, hace 150 años la gente, aquí se secaba el café. Y la gente dice, levanta la mano y dice, oh, Manuel, dígame una cosa, ¿cómo es? ¿Cómo con esos aguaceros? ¿Cómo es que con esos aguaceros aquí secaban café? Bueno, es que lo resolvieron muy fácil. Hace 150 años lo resolvieron muy fácil. Talaron 400 hectáreas de bosque. Entonces, la humedad bajó y la temperatura aumentó y entonces ahí sí podía secar el café. Y actualmente, todos los días se está deforestando en el mundo, en los bosques tropicales se está deforestando 10 veces esa cantidad de bosque que ahí eliminaron para secar los granos de café que pudieran exportar. Eso es, lo estamos recuperando. Eso que se taló hace 150 años. Está totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Está totalmente recuperado, sí señora. La marca está dedicada, prácticamente está cubierto en su 100% de la hectárea de bosque. Sí, la marca, dicho sea de paso, y aprovecho para mencionarle que se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial de cómo un lugar que pudo haberse convertido en una ciudad, por el origen que tuvo de ser una hacienda para la producción de café, caña, banano y cacao, 100 años después, el proceso se revirtió. Lo que el ser humano le arrebató a la naturaleza, sangre y fuego, actualmente la naturaleza lo recuperó nuevamente. Entonces sí es posible lograr esa conversión. Don Manuel, nosotros aquí en la Universidad Castro Carazo, como comentaba con las personas que nos están escuchando, consideramos la Marta como un aula, pero no solamente para estos contenidos evidentes que usted está mencionando, educación ambiental, biodiversidad, etc. Actualmente la Universidad Castro Carazo tiene un programa de docencia en la Marta. Y estamos llevando docentes a la marca. El próximo visita es una visita, incluso es interinstitucional, porque no solo van docentes de la Universidad Castro Carazo, sino también de la Universidad Técnica Nacional. Vamos en conjunto. Perfecto. Tal vez
Yo le pedí a usted que nos acompañara y que parte de lo que vamos a hablar con todos estos docentes que vamos, es un concepto que usted ha como acuñado y que a mí me llena mucho, y es el de la primordialización. Uh-huh. Entonces, en ese taller que vamos a ir, que parte va a estar a cargo mío, la parte suya de primordialización. ¿Qué es eso? Es un fenómeno que yo más o menos hace un tiempo lo venía sospechando por mi carrera y por todas las experiencias que he tenido de tener que andar en bosques con comunidades indígenas, comunidades de campesinos. Pero desde que estoy en la Marta y comencé a trabajar y a hacer funciones de guía, yo ya como que ya lo pude reafirmar. La primordialización es un fenómeno interesantísimo que se produce en las personas a partir del momento en que se bajan del carro y comienzan a caminar por los senderos. La persona comienza a cambiar, comienza a volverse como un poquito como más, no sé, más silvestre, si usted quiere verlo. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de expresarse, su conducta, su comportamiento comienza a cambiar, y es lógico, doña Leonora. El ser humano tiene una existencia de 2 millones de años, desde que se puede decir que somos homínidos hasta la fecha, y únicamente 10.000 años de una vida, llamémoslo, civilizada. Urbana. Sí. 2 millones de años contra 10.000 años. ¿Cómo una persona con 2 millones de años acumulados de instintos, de comportamientos, de forma de pensar, de forma de comportarse, un cerebro muy desarrollado, 2 manos que se desarrollaron en las copas de los árboles para poder sobrevivir y cazar y transportarse, cómo cree usted que uno en 10.000 años apenas lo va a esconder con ropa y zapatos? En el momento en que usted entra al bosque y comienza a recibir todo aquel montón de estímulos, de ese reactor ecológico que es el bosque, los olores, los sonidos, las sensaciones, volver a ver los árboles, los troncos, los ríos, el sonido del río, entonces eso que llaman el gen ancestral que tenemos todos los seres humanos internamente, se reactiva. Y no es nada extraño, y es lo más común del mundo, que una persona después de ya 15 minutos de andar caminando en el bosque, inmediatamente ya siente aquel llamado a la naturaleza, y usted lo ve donde se quita la camisa, y ya se amarró un pañuelo en la cabeza, y ya se quitó los zapatos, y se quiso meter al río, y se quiso subir al árbol, y se quiso subir a la piedra, y eso es muchísimo más evidente entre más joven es la persona. Los niños se bajan del carro y ya se subirse a los árboles. Así, pero inmediatamente. Eso se llama la primordialización, es lo que yo le hago, la primordialización. Y es maravilloso porque entonces es exactamente en ese punto, una hora después de que comenzamos a caminar y que comenzamos a hablar de que la corteza, que las espinas, que las copas, que el agua, que el barro y todo eso, exactamente en ese momento en que el grupo alcanzó la primordialización, ahí me meto yo para hablar exactamente de todos esos fenómenos que usted ha dado muy bien en llamar la conciencia planetaria. Ahí, en el momento que la gente ya está primordializada y que ya se convirtieron otra vez en los seres inversos, en ese momento es cuando entienden exactamente la realidad de lo que llamamos la conciencia planetaria. Que estamos en un solo planeta, que como le acabo de mencionar, ese planeta se nos está deshidratando, se nos está secando. Entonces yo digo, qué rico poder comunicarse con las personas que ya están en ese nivel de sensibilidad. Y no fue porque yo lo hice, yo únicamente cumplí con llevarlos a caminar. Y lo llevé al río, y lo llevé al árbol y todo eso. Ellos mismos se transformaron. Cosa que en un aula probablemente yo duraría un cuatrimestre en lograr. Sí, claro. Y no creo que tenga éxito. No. Cosa que sí yo puedo garantizar en una hora, lograrlo, claro. Allá. Sí, la relación entre por qué estamos haciendo talleres en la Marta con docentes universitarios es exactamente eso que usted dice. Uh-huh. Eso de conciencia planetaria no es que lo acuñé yo, es todo movimiento en el mundo. Que queremos volver a traer esa conciencia a la educación. Entonces, no importa de qué disciplina sean los docentes, uh-huh. Lo que queremos es hacer talleres de concientización en la Marta
para que independientemente de la disciplina que luego les toque a acompañar a sus estudiantes, siempre tengan esa conciencia. Son talleres de concientización y ningún otro lugar más maravilloso para hacerlo que en La Marta. Yo le agradezco a usted que sea nuestro anfitrión y que nos lleve a ese encuentro consciente con la naturaleza, porque no es solo que qué bonito que voy a ir, que voy a caminar por un sendero, es un encuentro consciente con la naturaleza. Así que le agradezco muchísimo, don Manuel, que haya venido a compartir estas ideas y esta belleza de lo que es esta aula de La Marta. No sé si quiere invitar a la gente a que venga. Por supuesto que sí, me encanta, nos encanta todo el equipo de trabajo recibir visitantes, y principalmente para lograr inculcarles eso, un poquito de eso que hablamos tanto, ¿verdad? De que porque La Marta no es solamente la naturaleza, ¿verdad? Es una historia ya muy antigua, de 150 años, que todo costarricense tiene el deber de conocer. Y no se las digo, yo prefiero que vayan allá y que la conozcan allá. Exactamente. Sí. Muchas gracias, don Manuel. Muchísimo gusto, encantado. Ustedes quedan totalmente invitados e invitadas, no solo para ir a La Marta, sino para nuestros talleres de desarrollo de una conciencia. Son talleres específicamente para docentes universitarios y hacemos grupos interinstitucionales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en 15 días.